Gracias, señora presidenta, señor Herrera. ¿Qué valoración hace de los últimos datos conocidos sobre la evolución de la población en Castilla y León? Para contestar el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta, señor Tudanca, pues que aun cuando presentan por fin un saldo migratorio que es positivo por primera vez desde el año 2008 Sin duda alguna esos últimos datos confirman que el problema demográfico es el más grave que tenemos y también que es un problema verdaderamente de estado que tenemos que afrontar entre todos. Para un turno de réplica el señor Tudanca. Otra vez, señor Herrera, otra vez hablando de despoblación, efectivamente el problema más grave que tenemos en Castilla y León y frente al que usted, ustedes no han hecho absolutamente nada. ¿Recuerda todavía cuando usted me llamaba a Gorero por relatarle los datos, las previsiones del Instituto Nacional de Estadística? Pues no solo se han cumplido, es que son todavía peores. ¿Recuerda cuando ustedes decían que la despoblación no existía en Castilla y León? Porque lo decían, ¿eh? y no hace tanto. Cuando ustedes aprobaron la flamante Agenda de la Población, hace solo ocho años dedicaban la mitad de esa estrategia, de esa agenda, a desmontar lo que ustedes llamaban el tópico de la despoblación en Castilla y León. Una despoblación, insisto, que decían por escrito que no existía hace solo ocho años. Esa agenda tenía como objetivos mejorar la tasa de emancipación de los jóvenes, aumentar la tasa de natalidad para llegar a la media española. La vuelta de los castellanos y los leoneses que se habían marchado. Favorecer la llegada de trabajadores y trabajadoras. Y aumentar la población. Pleno al 15, señor Herrera. No dieron ustedes ni una. Un rotundo fracaso. Los tres datos más importantes que hemos conocido últimamente. El crecimiento vegetativo. En Castilla y León se mueren el doble de los que nacen. Segundo, la pérdida de población del primer semestre del año 2018. Somos, una vez más, los campeones. Solo más o menos pueden estar a nuestra altura en pérdida de población, Ceuta y Galicia. Y tercero, los trabajadores que van, que se marchan de aquí y los que vienen a trabajar con nosotros. Castilla y León capta seis trabajadores de otras regiones por cada diez que se marchan. Este es el balance desastroso de sus políticas. Ya le he dicho en muchas ocasiones que la despoblación no es una causa, es la consecuencia de la falta de oportunidades, de la falta de empleo y del de deterioro de los servicios públicos. Y mire sobre el empleo. Es verdad que estamos en plena fase de recuperación económica, pero en esta legislatura, en la suya, en su última legislatura, mientras España creaba un millón y medio de empleos, Castilla y León apenas creaba 38.000. El dos y medio de los empleos totales frente al 5% de nuestra población, del peso demográfico de Castilla y León. Este es su balance. Otra vez más un desastre. Y vamos a compararnos, que les gusta tanto compararse con otras comunidades autónomas. En los dos últimos años, según la EPA, eh, se han creado en, esta, en este país, en Aragón, por ejemplo, 11 veces más empleos que en Castilla y León. 11 veces. En Castilla-La Mancha, 19 veces más empleo que en Castilla y León. En Andalucía, que estoy seguro ahora les empezará a gustar un poco más, dados sus pactos con la ultraderecha, en Andalucía se han creado esta en los dos últimos años 16 veces más empleos que en Castilla y León, 16 veces más. Y vayamos a los servicios públicos porque solo en las últimas semanas, solo en las últimas, una vez más, la sanidad en las calles. Los ciudadanos de Castilla y León protestando contra su gestión. En Camarzana de Tera, en Praduengo, en León, en Ponferrada, en Puebla de Sanabria, en Benavente, en Aguilar de Campó, en Aranda de Duero, en Miranda de Ebro, en Salamanca, la Asociación de Española contra el Cáncer de Zamora, han salido una y otra vez a decirles que sus recortes, que el deterioro de la sanidad pública estaba perjudicando también. Mucho, no solo la igualdad de los castellanos y los leoneses en el acceso a los servicios públicos, sino también la capacidad de nuestro territorio, de nuestra tierra, para fijar población. La gente se marcha, la gente huye de aquí porque no hay oportunidades, porque no son capaces de darles un futuro a ellos ni a sus familias, señor Herrera. Así que sí, cuestión de Estado, política nacional, política europea, política mundial si quiere. Pero ya está bien, hagan algo. Señor Herrera, usted lleva 17 años nada más y nada menos como presidente de esta comunidad autónoma. Se va a marchar, le queda poco, le deseo lo mejor. Pero lo quiera o no, este es su triste legado. Gracias para un turno de dúplica el presidente de la Junta de Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Tudanca, yo lamento, sinceramente, que en este momento usted se siga empeñando. en mantener una posición que no es responsable, porque usted nunca ha pensado en ayudar a resolver este problema, sino puramente táctica, con el único objetivo de intentar desgastar al adversario. Por eso usted en todo este tiempo, y lamento que hiciera referencia a ello, no ha hecho ninguna aportación que conozcamos a nuestra agenda para la población. Por eso usted ha cometido, y es responsabilidad política personal suya, el gravísimo error de bloquear esta legislatura la nueva ordenación del territorio. Y Castilla y León lo va a lamentar por su tozudez. Por eso usted no quiere reconocer la dimensión nacional del problema y por eso tampoco ve ahora ningún elemento de esperanza en los últimos datos de Castilla y León. A usted le interesa endosárselo al Partido Popular o a la Junta y por tanto no admite, nunca lo ha admitido que el invierno demográfico es desde hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo un problema de estado. Lo dicen los últimos datos. Todas las comunidades ven bajar los nacimientos y 14 tienen hoy saldos vegetativos negativos, como lo tiene el conjunto de España. Lo dicen los propios gobiernos autonómicos socialistas, muchos de los cuales tienen datos similares e incluso peores que los nuestros y con los que estamos reclamando la puesta en marcha de estrategias nacionales y europeas. Y lo ha dicho, le han invitado a ustedes, ha estado con ustedes, podía haber usted aprovechado en Salamanca hace unos días la propia comisionada del gobierno para el reto demográfico, que ha reconocido paladinamente que en España en 40 años de democracia no hemos tenido en cuenta las políticas demográficas. ¿Qué hacían ustedes cuando nosotros decíamos o planteábamos lo mismo, lo que me acaba de decir, acusarnos de que echábamos balones Fuera. Mire, tampoco admite usted que en Castilla y León haya elementos para la esperanza. Yo se lo he dicho, en los últimos datos el saldo migratorio es positivo por primera vez desde 2008, algo que tiene que ver a su vez con el aumento que las aplicaciones de los extranjeros a la seguridad social han tenido en los últimos 12 meses. Y también se ha frenado levemente la pérdida por salvo vegetativo. Dos comunidades autónomas solo han frenado la caída del saldo vegetativo. Castilla y León y Aragón. Nuestras políticas autonómicas están bien orientadas. Han estado siempre abiertas a sus aportaciones. Lo malo es que esas aportaciones no existen. Se está creando empleo en Castilla y León. Nuestros servicios públicos siguen siendo reconocidos por su calidad. La conciliación familiar y laboral puede verse reforzada. Con el proyecto de ley que se debate en estas Cortes. Hemos liderado la adopción de medidas específicas en Europa, en España y también dentro de la propia comunidad. Y en la propia reunión con el presidente del Gobierno, tome buena nota, porque algo podrá hacer usted, hice referencia a cuestiones que hoy están abiertas, enorme trascendencia y una gran responsabilidad. ¿O es que no tiene? que ver con este problema de la despoblación, la aprobación y puesta en marcha de la estrategia nacional. Anímese, reivindíquelo, o la reforma de la PAC, o la reforma de la financiación autonómica, o la transición energética ordenada y justa. Oportunidades tiene para hacer usted lo que no ha hecho hasta este momento, contribuir y ayudar, porque frente al problema demográfico solo hay dos tipos de políticos, los que luchan por aportar soluciones y los terminar. que quieren usarlo como arma arrojadiza. Muchas gracias.